estamos con Magdalena Bretas. Ella es una mujer empresaria y bueno, ha montado en San Pedro de Alcántara una tienda muy original. Yo creo que es yo la primera que veo en mi vida. Es algo tan bonito que cuando pasé por esta calle, una de las principales calles de San Pedro, pues me quedé mirando el escaparate y digo, pero qué cosa más bonita. Bueno, y ya cuando conocí a Magdalena, que le va muy bien esta profesión que ella ama desde hace mucho tiempo y la plasma como la vamos a ver ahora en estas vitrinas. Bueno, pues yo quería darle primero la enhorabuena por montar este negocio tan original y bonito. Muchas gracias, muchas gracias, Elena. Bueno, y el nombre es muy bonito porque se llama Plantarium. Sí, Plantarium, que proviene de planta y terrarium, ¿vale? Es un arte de plantar en determinadas plantas en tarros de cristal cerrados. Claro, y además estas plantas que yo pensaba, digo, bueno, pues a lo mejor es que no son naturales, son plantas artificiales y se mantienen ahí, pero no, son totalmente naturales. Todas las plantas son totalmente naturales. Las seleccionamos muy bien porque no todas las plantas sirven para este tipo de decoración, no se sienten bien todas encerradas en un cristal y crean su propio ecosistema. ¿Vale? Dentro tienen oxígeno, tienen humedad y viven perfectamente. Claro, porque además no necesita mucha agua, ¿no? Porque normalmente tenemos una maceta y la tenemos que regar constantemente, o necesita horas de sol, o necesita. ¿Qué mantenimiento es el que tiene este tipo? Casi no necesitan riego. Lo importante es los tarros cerrados, solamente valen para interiores. Para interiores no con luz directa del sol, o sea, no les puede caer rayo directo del sol. Y ya está, no tienen mucho mantenimiento, de vez en cuando me refiero a cada 3 semanas, cada 4, podemos mirar el sustrato hundiendo un dedito para ver si está seco o sigue húmedo. Y solamente si se riega con muy poquita agua, con una jeringuilla, el sustrato sí está seco. Lo miro y es como si hubiera un vivero. Sí. Cada uno tuviera su propio vivero en su casa, ¿no? Sí, son como micromundos, micropaisajes que pueden alegrar la vista. Cada uno es diferente, no los hago iguales, pueden estar parecidos, pero cada uno es diferente, así que cada persona puede encontrar algo especial para... ¿Qué tipo de plantas trabaja? ¿Qué podemos encontrar? Sí, sobre todo se sienten muy bien en este tipo de decoración los helechos. Tenemos un montón de tipos de helechos aquí. Luego, fitoñas, que son plantas de colores, de diferentes colores. Parecen flores, pero no lo son. Que es lo único que nos puede dar color en este tipo de decoración, porque las flores no son muy aptas para meterlas dentro y encerrarlas. Luego, espárragos, hiedras, etcétera, etcétera. También hago tarros, pero muy grandes, con algunos bonsai. Los bonsai son difíciles, pero algunos lo llevan bien. Bueno, sí, además hemos visto un tarro, un bonsai, que es muy bonito. Y es de verdad que es tan original que es que, de verdad, si tenemos que hacer un regalo, que muchas veces nos volvemos locas, ¿ves? Que queremos ser original y no sabemos qué regalar. Pues bueno, ya tenemos la idea. Es algo original. Todo ya está más o menos visto, ¿verdad? Pero esto es algo muy original. Fíjate tú, las oficinas, que muchas veces uno cierra la oficina el viernes y deja ahí la planta y no pasa nada. O sea que esto te digo, si el tarro ya se acostumbra, después de unos 6 meses más o menos, cuando está bien en un determinado sitio, lo podemos cerrar y podemos olvidarnos ya de él. Podemos irnos de viaje alrededor del mundo y no pasa nada. Fíjate lo que decora esto, la casa, el hogar, la oficina, todos los espacios. También hay que hablar más cosas porque tú tienes muchas cosas, los cuadros. Háblame de estos cuadros tan bonitos porque también es algo natural, incluso la madera, ¿no? Todo es... Sí, los cuadros los traigo de fuera, los cuadros esos de madera antigua, los traigo concretamente de Polonia, de una empresa especializada en musgo preservado, son cuadros de musgo preservado, y luego también los cuadros los hago yo, aparte. Entonces,
Me gusta mucho, es mi afición y nada, te vemos como lo vio. Madalena, mira, vamos a cambiar un poquito de plano, vámonos despacito para allá, sí, que nos grabe aquí el cámara, porque yo quiero ahora una sesión de aromas, que me encanta. Los aromas es muy importante, sí, porque también define el hogar, ¿no? Y también donde estamos, que estemos a gusto. Sí. Y es muy interesante toda la gama de perfumes en velas que nos, nos aporta. Cuéntanos un poquito qué podemos encontrar en esta sesión. De acuerdo. Estas velas son muy especiales porque están hechas por una empresa también en el extranjero y están hechas a mano, totalmente a mano. Todo es natural. Son velas de soja, no son velas de parafina. O sea, ¿qué es lo que nos aporta eso? Que son totalmente naturales, no producen alergia, no echan humo. Tienen aceites esenciales naturales, o sea, son aptas para todo tipo de personas, incluidos los alérgicos. Y tenemos 21 aromas, así que ya... Dinos alguno, por ejemplo, porque es que vemos uno que parece, sí, como pues una, mira, sandía. No sé si es que es el aroma de sandía, sí, pero es tiene... es aroma de sandía, exacto. Son distintas colecciones. Esta colección es la colección Eat Me, o sea, cómeme, que son aromas relacionadas con la comida. Tenemos, por ejemplo, una manzana caramelo, un sorbete de frutos del bosque, luego tenemos un aroma al helado, otro a, por ejemplo, cucumber and melon salad, o sea, pepino y, o sea, ensalada de pepino y melón, etcétera, etcétera. Luego tenemos la colección Diversité, que es una colección muy bonita con nombres también bastante originales, por ejemplo, Romantic Spell, Simply Elegant, todo en inglés para que lo entienda el público en general. Y esta gama, que y son luego, también como muy elegantes también. Sí, estos... la gama negra con el color dorado es la colección de aromaterapia, o sea, son unas velas especialmente hechas para masaje, para no solamente, pero para causarnos un determinado estado de ánimo. Claro, ¿vale? Estamos en una sesión de masaje y estamos oliendo, exacto, esto como que hace doble efecto, ¿no? Claro, tenemos una de armonía, otra de vitalidad, otra de relax, ¿vale? De energía, o sea, nos producen eso porque son unas mezclas de aromas, de aceites esenciales, pues que hacen todo, esto. Tienes de todo, ¿eh? La que está para comérsela, esa me ha encantado, ¿no? Porque fíjate tú, te pones una velita y tal, y cuando llegas a casa, pues dices, uy, qué olorcito aquí, ensaladita, que me apetece, que muy apetecible, muy apetecible. Sí, la verdad es que sí. Para todo, bueno, pues la verdad es que hay que venir, bueno, me tengo que venir a tu tienda, porque es, además la sensación de estar aquí desconecta, se siente uno muy a gusto con esto. Los aromas, las plantas te aportan mucho además y me ha encantado, ¿eh? Así que te doy la enhorabuena, espero que venga mucha gente a visitarte después de este reportaje, porque todas las personas que tengan un centro de belleza, de estética, pues es una recomendación que trabajen con las cosas naturales, soja y cosas que nos beneficien, y además que tú sabes mucho también, porque tu pareja también es por la salud, y hay que decir que todo está unido, ¿eh? Hay que tratarlo por dentro, por fuera, por todo, así que sentirnos fenomenalmente bien. Vamos a recordar la dirección, si te parece. Sí, es la calle Doctor Eusebio Ramírez 1, local 1. Es una calle que está al lado de la Avenida de la Constitución, es muy fácil encontrarla. Y el teléfono 952-851324. Felicidades a todos los sanpedreños y que lo pasen muy bien en la feria. Bueno, espero que tú también te unas a la feria un día. Por supuesto que sí, cuando yo pueda abandonar a la tienda, por supuesto que voy a disfrutar. ¿Qué horario de apertura tienes? Sí, estamos de lunes a jueves de 11 a 2 y de 5 a 8. Y los viernes y los sábados estamos solo por la mañana. Estupendo. ¿Vale? Pues mira, pues está muy bien, porque ya mismo pues aproximan también la fiesta navideña, uh-huh, y es un momento también de decorar nuestra casa, de hacer un buen regalo, en fin, por cumpleaños, muchas ideas que me está aportando tu tienda, uh-huh, y sobre todo las velas, así que me voy a poner a olerla una por una, que me ha encantado. Espero, sí, gracias.